La continuidad de la 26 edición de la Liga Cordobesa dejó la victoria de El Ceibo ante el Tal. Por la segunda fecha de la zona E de la Liga Provincial, Liga Prefederal, el equipo de Blangini se impuso por 92-61 en el estadio Luis Rafael Ferreira. Buen partido de Burgos y de Silveira, que marcaron 18 puntos y lideraron la ofensiva de la Flor Nacional. Por el lado del Albo, Dorgolds con 14 unidades fue quien más puntos anotó para el equipo de El Tal. Además, también, y en el marco de la competencia, en Villa María y por la zona de Sociedad Esportiva de Devoto, cayó derrotado ante Esparta. Fue derrota de El Dragón. El equipo local, el de Villa María, se impuso por 98-48. Renzo Baudino anotó 19 puntos, capturó 2 rebotes y dio 5 asistencias. Mientras que Emiliano Noriega, con 8 puntos, 6 rebotes, una tapa y una asistencia, fue la figura del equipo de Devoto. Vale decir que Sociedad Esportiva tendrá fecha libre en la tercera jornada de competencia. Mientras tanto, y además también por la zona de buena victoria de Alma Fuerte de las Varillas por 77-63 en General Adesa ante Acción Juvenil. Boglione y Bianchotti con 22 puntos fueron los máximos anotadores de la Trico, que jugó 2 y ganó 2. En la próxima fecha, el equipo de las Varillas va a estar jugando en Pilar ante el Sport, ante el equipo local.